Bienvenidos al curso de Modbus RTU. El tema de esta sesión es Introducción a Modbus. Modbus es un protocolo de comunicación industrial desarrollado en 1979, que surge por la necesidad de comunicar equipos de la marca Modicon. Estos equipos, Modicon, son los padres de los PLCs, reemplazaron los sistemas de lógica cableada e implementaron los de lógica programada. Por lo que desde aquí podemos darnos cuenta de la antigüedad o del tiempo en función que lleva este protocolo. Una de las razones por la que este protocolo es vigente hasta la fecha es debido a que la empresa Schneider Electric absorbe a Modicon en 1997, lo que ha permitido la evolución y mejora tanto en el hardware como en el protocolo Modbus. Modbus es un protocolo de solicitud-respuesta que implementa una relación maestro-esclavo. En este tipo de relación, la comunicación siempre se produce en pares. Un dispositivo debe iniciar una solicitud, en este caso, el dispositivo encargado de esta tarea es el dispositivo maestro, y una vez realizada la solicitud, debe esperar una respuesta del dispositivo esclavo. El dispositivo maestro será siempre el encargado de iniciar cada interacción. En Modbus existen dos tipos de perfiles que pueden tomar los equipos dependiendo de la variación del protocolo, maestro y esclavo o cliente y servidor. Un fabricante puede habilitar las siguientes posibilidades en su hardware. El equipo solo puede ser esclavo, el equipo solo puede ser maestro o el equipo puede configurarse como maestro o como esclavo. Podremos encontrarnos con cualquiera de estas opciones, por ejemplo, es habitual que una pantalla o HMI tenga de fábrica la posibilidad de configurarse como maestro o como esclavo. De igual forma, la mayoría de los controladores o PLCs tienen esa capacidad. Sensores y actuadores por lo general únicamente cuentan con el perfil de esclavo. Una vez que ya entendimos un poco cómo trabaja el protocolo de comunicación Modbus, vamos a revisar su modelo de datos. Los datos disponibles por medio de Modbus son almacenados en uno de los cuatro bancos de datos: bobinas, entradas discretas, registro de retención y registro de entrada. Esos nombres pueden variar dependiendo de la marca del dispositivo. Por ejemplo, los registros de retención pueden denominarse como registros de salida y las bobinas pueden denominarse como salidas digitales o discretas. Estos bancos de datos van a definir el tipo y los derechos de acceso de los datos contenidos. Por ejemplo, el banco de datos bobinas tiene un tipo de datos booleano y el dispositivo maestro tiene el acceso de lectura y escritura de los datos que pertenecen a este banco de datos. El banco de datos registro de entrada tiene un tipo de datos palabras sin signo y el dispositivo maestro solamente puede acceder a estos datos para realizar lectura. No tiene el acceso para modificar los valores de estos. Los dispositivos esclavos van a tener acceso directo a estos datos, ya que estos son alojados localmente en los dispositivos, pero los dispositivos maestros deben solicitar el acceso a estos datos a través de diversos códigos de función. La especificación define que cada bloque contiene un espacio de dirección de un máximo de 65.536 elementos, y que las direcciones de cada banco de datos van desde 0 a 65.535. Es decir, la bobina 1 está en el banco de bobinas en la dirección 0, mientras que el registro de retención 54 está en la dirección 53 de la sección de memoria que el esclavo definió como registro de retención. No se requiere que todos los bancos de datos sean implementados por un determinado dispositivo esclavo. Por ejemplo, un dispositivo puede optar por no implementar bobinas, entradas discretas o registros de entrada, y en su lugar solamente usar los registros de retención. Y de estos registros de retención no necesariamente debe comenzar del elemento 1, sino que puede utilizar del 150 al 175 y después del 200 al 255. Esto es perfectamente aceptable. Por lo general, la mayoría de los dispositivos esclavos cuentan únicamente con el banco de registros de retención,
Los dispositivos en los que podremos encontrar los cuatro tipos de banco de datos son los PLCs cuando se configuran como dispositivos esclavos. Para estos dispositivos configurados como esclavos, el banco de datos bobinas hace referencia a sus salidas digitales o a direcciones de memoria de tipo booleano. Eso depende del tipo de PLC. Por lo tanto, como este banco de datos permite el acceso tanto de lectura como de escritura, el dispositivo maestro, que puede ser otro PLC o algún HMI, puede leer el estado de las salidas digitales del PLC esclavo o directamente activar o desactivar sus salidas. El banco de datos entradas discretas hace referencia a las entradas digitales del PLC esclavo. Y como el acceso a este banco de datos es únicamente para lectura, el dispositivo maestro solo puede leer el estado de las entradas del PLC esclavo, pero no modificar su valor. El banco de datos registro de retención hace referencia a registros de memoria de tipo entero del PLC esclavo y el banco registro de entrada a las entradas analógicas del PLC. Ahora que ya definimos los diferentes tipos de datos que existen en Modbus, nosotros debemos saber que existe un esquema de numeración, el cual añade prefijos a la dirección de los datos en cuestión. Este esquema nos facilita comprender la memoria disponible a través de Modbus de un dispositivo determinado. Por ejemplo, en lugar de referir a un elemento como el elemento 14 de registro de retención, el manual de un dispositivo se referiría a este elemento en la dirección 4014, 40014 o 400014. En cada caso, el primer número especificado es 4 para representar registro de retención y la dirección es especificada usando los números restantes. La diferencia entre 4014, 40014 o 400014 depende del espacio de direcciones usado por el dispositivo. Si todos los 65536 registros están en uso, la notación 4XXXXX debe ser usada, ya que permite un rango de 400001 a 465536. Si solamente algunos registros son usados, una práctica común es usar el rango de 4001 a 4999. Por ejemplo, vamos a revisar el manual de operación del medidor de fases que cuenta con comunicación Modbus. Este medidor cuenta únicamente con el perfil esclavo. En la página 35 se encuentra la información referente a la comunicación. En este apartado encontramos una tabla referente a la lista de direcciones de los registros de Modbus. Como se puede observar, en la dirección de cada registro se tiene el prefijo 3. Esto indica que esas direcciones pertenecen al banco de datos registros de entrada. Por lo tanto, el dispositivo maestro únicamente puede leer el valor de dichos registros. Por ejemplo, si el dispositivo maestro desea obtener el valor de la corriente promedio, debe enviar una solicitud para leer la dirección 22 de los registros de entrada. En la parte inferior se encuentra una lista correspondiente a otro tipo de banco de datos. En este caso, como se tiene el prefijo 4, podemos deducir que esos registros pertenecen a los registros de retención. Y por lo tanto, el dispositivo maestro puede obtener el valor de esos registros y también hacer modificaciones de estos. Por ejemplo, la dirección 0 corresponde a la contraseña para entrar al apartado de configuración del dispositivo. Si se envía una solicitud de lectura de esa dirección, el dispositivo maestro puede obtener el valor actual de la contraseña. Como este banco de datos permite el acceso de escritura, el dispositivo maestro también puede enviar una solicitud de escritura y modificar el valor de este. Por lo tanto, siempre que se trabaje con comunicación Modbus, se debe revisar el manual de cada dispositivo esclavo para hallar la dirección de los parámetros con los que se desea trabajar. En la implementación inicial, Modbus era un solo protocolo construido en base a serial, por lo que no podía ser dividido en múltiples capas. Con el tiempo, diferentes unidades de datos de aplicación fueron introducidas ya sea para cambiar el formato del paquete utilizado a través de serial, o para permitir el uso de redes TCP/IP y UDP. Esto llevó a una separación del protocolo principal. Se tiene la ADU o unidad de datos de aplicación y la PDU o unidad de datos de protocolo.
La unidad de datos de protocolo está definida como un código de función seguido por un conjunto de datos asociados. La PDU completa, es decir, código de función y datos, no puede exceder un tamaño de 253 bytes. Cada código de función tiene un comportamiento específico que los esclavos pueden implementar. La unidad de datos de aplicación incluye a la PDU. Esta permite utilizar varios protocolos de red, tales como Serial, TCP/IP e incluso UDP, a partir de un conjunto de variantes de ADU que son diseñadas específicamente para cada protocolo de red. Es decir, cada variante de Modbus, por ejemplo Modbus RTU o Modbus TCP/IP, tienen una variante específica de ADU, pero tienen el mismo núcleo de protocolo Modbus, el cual es la PDU. Por lo tanto, una solicitud de mensaje, ya sea en Modbus RTU o TCP/IP, se realiza con un código de función y un conjunto de datos. Una vez comprendido esto, vamos a revisar algunos de los códigos de función más utilizados para la comunicación Modbus. Como se había mencionado, para acceder a los diferentes bancos de datos de un dispositivo esclavo, se utilizan los diferentes códigos de función. Los códigos clase 0 generalmente son considerados como el mínimo para que un dispositivo pueda considerarse como un esclavo Modbus útil. El código 3 tiene la función de leer múltiples registros. Este código permite acceder al banco de datos registro de retención y leer una cierta cantidad de datos a partir de una dirección inicial. El código 16 tiene la función de acceder también al banco de datos registro de retención, pero en este caso únicamente para la escritura. También permite escribir una determinada cantidad de datos a partir de una dirección inicial. Los códigos de función clase 1 consisten en los otros códigos necesarios para tener acceso a los diferentes tipos de bancos de datos. Se tiene el código 1 para leer el estado de múltiples bobinas, el código 2 para leer el estado de entradas discretas, código 4 para leer registro de entrada, código 5 para escribir a solo una bobina y código 6 para escribir un solo registro de retención. La ADU de Modbus RTU incluye solamente dos piezas de información además de la PDU principal. Primero, una dirección que es usada para definir para qué esclavo está diseñada una PDU. En la mayoría de las redes, una dirección 0 define la dirección broadcast, es decir, un maestro puede enviar un comando de salida a la dirección 0 y todos los esclavos deben procesar la solicitud, pero ningún esclavo debe responder. Además de esta dirección, un CRC es usado para asegurar la integridad de los datos. Modbus RTU está diseñado para usarse con dispositivos serie. Los datos se envían mediante una transmisión asíncrona. Por lo tanto, se debe realizar la configuración de los siguientes parámetros. Bide paridad, en donde se puede elegir entre 0, 1 y ninguno. Bits de stop, puede ser 1, 1.5 o 2. Y velocidad de transmisión, que va desde 110 hasta 115.200 baudios. Todos estos posibles valores en cada parámetro dependen del dispositivo con el que se va a trabajar. Hay algunos dispositivos en los cuales 1, 2 o los 3 parámetros ya vienen fijos de fábrica. Es decir, el bit de paridad ya está configurado como ninguno, el bit de stop configurado en 1 y solamente se puede elegir la velocidad de transferencia. También podríamos encontrarnos que ese dispositivo no admite todas las velocidades de transferencia, sino que solo un rango en específico. Debido a que la transmisión es asíncrona, para que la comunicación se realice de forma correcta, todos los dispositivos en la red de Modbus, tanto el dispositivo maestro como los dispositivos esclavos, deben contar con la misma configuración de la trama serial, bit de paridad, bit de stop y velocidad de transferencia. Por lo tanto, la estructura de un mensaje para Modbus RTU es de la siguiente forma. Primero se tiene la dirección del dispositivo esclavo, que va desde la dirección 1 hasta la 255. Esta dirección debe ser única e irrepetible para cada dispositivo. Posteriormente se tiene el código de función que define el acceso a los diferentes bancos de datos. Posteriormente se envía la información del registro seleccionado. Y por último se envía una confirmación de errores para asegurar que cada dato se envió de forma correcta.
La topología que utiliza Modbus RTU es la topología en bus. En este tipo de topología, todos los elementos de la red o nodos se conectan de forma directa, a través de una interfaz física a un medio de transmisión lineal o bus. El bus está delimitado en sus extremos por unas resistencias o terminadores. La función de esta resistencia es asegurar el correcto envío de los datos en una red con una longitud mayor a los 30 metros. Esta resistencia ya está incluida en algunos dispositivos, únicamente habría que habilitarla. Por lo tanto, para asegurar una correcta comunicación, cada dispositivo debe tener un ID diferente, del 1 al 255. El maestro solo puede enviar un mensaje de solicitud a un esclavo a la vez. Tanto el maestro como los dispositivos esclavos deben tener la misma configuración serial: velocidad de transferencia, bit de datos, bit de stop y bit de paridad. Y por último, considerar una resistencia de 120 ohms para el inicio y cierre de bus. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. También, coméntanos qué temas te gustaría que viéramos en el siguiente video. Te invitamos a visitar nuestra página web y nuestras redes sociales para mayor información de nuestras capacitaciones online y semipresencial. Hablemos de capacitación e ingeniería.